Hey, qué rollo, mi gente, bienvenidos a otro nuevo video más de Fish Fajardo. Ahora venimos aquí a jugar a Tlaquepaque con el selectivo deportivo soccer, donde está jugando ahorita Chemita, donde no lo dejan. Ya, cabrón, hable bien. Más bien donde lo dejan jugar ahorita él. Ya él pues no quiere jugar más que allá con la Romita. Chemita pues está jugando acá también con el selectivo. Y creo que también el Chiquis y Alan al rato van a invitarlos para venir a jugar acá al selectivo. Está chido este equipo. Bueno, pues sin más preámbulos, ahorita vamos a ver el partidito de selectivo para ver cómo les va, a ver cómo les va este bonito partido y a ver qué les parece a ustedes. Ahorita les hago unas tomitas de todo este show. Fierro Flash. Thank you.
Una menos, Chema, ¿eh? Thank you.
Mejor que el equipo que tengo aquí ahorita en este momento.
veo, lo que está para mí, lo que yo observo, lo que yo noto, es que no estamos teniendo conjunción de equipo. No estamos teniendo esa parte del toque y me muevo, toco, me muevo y busco los espacios, ¿o sí? No es posible que nos hayan metido dos goles como nos metieron dos goles, porque habíamos explicado que aquí quedaba este central, ¿cómo se llama el que queda atrás de este? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? ¿Central qué? No, hay dos centrales. El de aquí adelante, ¿cómo se llama? El que está adelante, empezando por ahí, que tienen que saberlo. Este se llama stopper. ¿Por qué se llama stopper? ¿Quién me dice por qué se llama central stopper? Porque para los que... Porque es justamente el que hace el alto con los delanteros. Es la primera zona defensiva que tenemos en medio. Y el segundo, ¿cómo se llama? ¿Central qué? Este está bien fácil. Este que queda atrás hace coberturas. ¿Cuáles son las coberturas? Si a él se le va la pelota, si a este otro defensa se le va el balón, ¿qué hace? Viene y recupera y se vuelve la segunda zona. Por eso es cobertura, porque va y cubre hacia los costados. Es el que queda sobrado, que fue justamente lo que nos pasó aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo no les dije, en ningún momento les dije que jugáramos una línea de cuatro. Bueno, pero no te enojes. Así, o sí. Teníamos que jugar una línea de cuatro, ¿cómo? Como lo acabo de decir, con un stopper y con un central de cobertura. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que justamente si este viene, o si este por acá entra, o este alcanza a librar al de aquí, este que tenemos aquí viene y lo frena, ¿cierto o no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo le pregunto a los defensas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, en el primer gol fue porque lo dejamos que corriera y que corriera. No son carreritas. Vamos, lo cortamos en diagonal y lo terminamos. ¿De acuerdo? Se puede. Son dos goles. Yo no veo un equipo enfrente tan complicado, pero también júntense, háblense, denle calma y toquen el balón, porque todas las pelotas las quieren ir a ganar hacia adelante. Pego y voy y la quiero ganar. ¿No es más fácil si nos juntamos y empezamos a tocar y avanzamos? Es que no cuidan el fuera, profe. Por eso. A ver, espérame. Ahorita vemos esa parte. ¿Cierto o no es cierto que es más fácil eso? Segunda. Acuérdense que no estamos, esa parte que dice Chema, yo no estoy ahí en la cancha, yo no puedo ver todo, pero ojo con esa parte. Si cuidamos la línea, hay balones que pueden entrar en diagonal, en lateral, o corro, si voy a correr hacia adelante a buscar el balón, ¿cómo lo tengo que hacer? Correr detrás de los defensas. Acuérdense que no estamos en el 7, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a echarle, pues sí se puede, sí se puede. Vamos a hacer cambios también, porque recuerden que todos van a jugar. Brian ahorita hace cambio en la portería con Edmond. Y ahorita voy a empezar a hacer cambios para que todos puedan participar. Dale, venga, si se puede. Ya escucharon a mi compa, el profe Germán. Vamos a ver qué tal sale. Vamos 2-0 perdiendo. Se le vibra a mi Germán. Venga, venga, vamos, vamos. Cierto. Pedro, vete. Vete ya la... ¡Eh! ¡Detrás de la línea! ¡Detrás! ¡Salto de
Síguelo, síguelo. Ahí, Chema, mándalo, mándalo. Váyase. Parado. Agua, Chema. Haga una. Bien hecho, hijo. Bien hecho, Chema. Mándalo. Juégale adelante, tú no juegues afuera. Llégale uno acá. Olímpico, Chema. Cuerpo, Chema. Yeah.
Mándalo. Manda, manda Mateo, manda Mateo. Mándalo. Ahí está, mira, ahí está el morrillo. ¡Bien, Chema! ¡Bien! ¡El balón!
¡El balón! Tuvimos varios, no pasa nada, es solamente un resultado, no se dio, no es el fin del mundo, no se termina aquí. Perdimos uno de muchos que hemos ganado, así que no pasa nada. Todos la cabeza arriba, todos tranquilos, no se enganchen, todo está bien, ¿sale? Venga, júntese, eche su porra, no pasa nada, seguimos igual. Ya vendrá la revancha, ya vendrá la revancha y tenemos revancha, selectivo, ¿listos? Venga, venga. Selectivo, grito. Venga, rápido. Uno, dos, tres, selectivo. Un aplauso a sus papás, que vinieron. Bueno, pues se perdió el partido, ni pedo, no se dio el resultado. Ahí estamos al pendiente de todos para el otro. A ver qué rollo que sale. Nos vemos en otro próximo video.